Yo soy Alfonso Gumucio, me dedico a escribir, a hacer películas y a participar en proyectos de comunicación comunitaria, comunicación participativa. Ese es lo grueso de mi trabajo. Estamos aquí en Cotacachi con compañeros ecuatorianos, compañeros de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Perú, de varios países, en el Encuentro Internacional de Cine Comunitario. Es prácticamente la primera vez en los últimos años que se hace un encuentro para reflexionar sobre un cine participativo, un cine indígena, un cine de las comunidades. El concepto que yo tengo de comunidad es más amplio, es una comunidad de intereses, una comunidad que une a las personas en base a objetivos comunes. Es un cine de construcción, no es un cine solamente de películas, es un cine de procesos, un cine donde la gente se une, pone en común su conocimiento para generar más conocimiento, para generar más identidad, para generar más lazos de unión. Y en ese sentido, pues desde aquí, desde Cotacachi, mando yo un gran abrazo, un saludo a los amigos de Cine en Movimiento de Argentina. Conozco su trabajo y además lo hemos escuchado y hemos visto algunas muestras aquí en este evento, y les mando un gran abrazo para que sigan con ese trabajo, que se expanda, que crezca y que tengan en cuenta que más importante es el proceso que las películas terminadas, aunque también las películas terminadas son importantes, pero en el proceso es donde aprendemos unos de otros.